programa de Welcome to Africa TV. Vale, ya. Yo soy UC from Imagination Inspiration y él es Athletic Life. Vamos. Y juntos somos Afro Talented Kids. Con un nuevo programa de Fun Learning. Y pues, este vídeo, ya sabemos que no hemos hecho vídeos por hace mucho tiempo. Y pues, vamos a explicar por qué. Durante todo el COVID-19, empezó el colegio. Y cuando empezó el colegio, empezó contagios colegio, empezó nosotros quedar casa. Wow. Y nosotros quedar casa, clases online, menos tiempo, menos vídeo, y aquí estamos ahora. Sí. Para vosotros. Como está terminando el primer trimestre, pues más tiempo tengo. Navidad. Oh, regalos. Y ahora somos muy viejos, regalos no vamos a tener. Bueno, y pues este va a tratar de, nos van a decir palabras y lo tenemos que definir. Bueno, deletrear. Sí. Si lo deletreamos bien, tenemos 10 puntos. Sí. Y el otro, si lo tiene mal, cuando lo tiene mal, tiene una oportunidad. Sí. En definirlo. Sí. Y si lo define bien, pues 5 puntos. No es mucho, pero es algo. Es algo. Vale. Y pues, ¿cómo lo decimos? ¿Cómo? No sé. Sí, recuerdo. Vamos allá. Espera. Somos tontos. Nos va a decir palabras en inglés y en español. Sí, ya sabes. Así que hablamos una parte en inglés y otra en español. Para que no importa. Spanglish, vamos a hablar. Bueno, también. Spanglish. Si no sabes qué Spanglish es, español e inglés. Listo. Spanglish. Join. Guau. Guau. Vale. Más poder. Así que vamos allá. Venga, primera palabra, first word. Vamos a empezar con inglés. Así que vamos, let's go. First word, concentration. 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 I will try. Or that. 3, 2, 1. Para mí y para tu. Venga. Okay, next claro. Word. Chronic. Ya me hice ya con el TikTok. No va a decir si ya verás. Espero que no digáis brand game, ¿eh? Revelación, vale. Revelation. 3, 2, 1. I got it right. Ya, baby. Next word. Let's go. Valentín. Is evolution. Evolution. I don't know why I changed it. Three, two, one. Spell your own. E. E-V-A-L-U-T-I-O-N. Nope. Yeah, your boy. What is wrong with me? What is wrong with me? No, for 5 points. Oh, no, for no. Five points. Hey, that was even definite. I don't know why I said that. Bye. I can't explain it to you. I'm sorry. All right. Next word is. My brain is not functioning right. Pharaoh. Egypt. Of Egypt. Pharaoh of Egypt. Denied.
Nope. No. Okay. Impressive. Impressive. Okay, I got this one in the bag. Let's go. Monster kill. Dun 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 dun. Dun, 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 dun. Okay, ready for the next word. I am ready, I am perfectly ready. I'm ready, I'm not afraid, you know? Come on. Next word is... You're gonna hate me for this. Okay. What? Fine. You need to pick your brain for this one. Yeah. Okay, brain. And beyond. Work. Very simple. Very simple. You use it every day. Okay, be nice. I hope it's okay. Proportion. You use that every day. Yep, you proportion your things, everything, your time, you proportion it, your food. That is what it means, now I'm telling you. Oh, I just learned the definition. Yes. Let's go. Mira, yo ya sé que voy a ganar. Mira, porque en el futuro yo voy a ir al Oxford University. Proportion, right? Mira, esa ya está. No se acuerda la palabra. Proportion, right? No, proportion. No, proporción, proportion. Very right, English. Promoción. Okay, let's go. 3, 2, 1. Yeah. Nope. Hala. Game. 10 points for me. Are you going to explain? Yes. Proportion is something we use every day. We use it for time. We use it for food. But anyway, proportion is a. Nope. Proportion. Alright, the last word for English. Let's go. Oh, last word. Okay. Last word for English. Let's go. Executioner. Executioner. Me está mirando, ¿no? No, no te estoy mirando. Close your mouth. Alright, let's go. 3, 2, 1. We both got it right. En español. Hybrid. 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 Hybrid.